perfección en este ministerio somos abogados y somos penalistas, conocemos muy bien los procesos y nuestra competencia es si detectamos en el análisis del expediente de un caso que una persona tiene todos los requisitos para que esa persona sea puesta en libertad, para que esa persona se le otorgue un beneficio que por ley le corresponde, es nuestro deber constitucional y legal y de funciones, bueno, exponerlo ante las autoridades para que eso proceda. Bueno, por ahora estamos declarando un régimen de transición. Todo lo que es el aspecto administrativo en cuanto a logística, el financiero para el mantenimiento de este centro, lo va a llevar la gobernación. Y lo que es la parte jurídica, ¿no?, de atención a los privados de libertad, de equipos evaluadores, en eso nosotros podemos apoyar. Entonces, en principio estamos estableciendo una especie de convenio para poder avanzar en un régimen de transición para este centro. Y parte de eso, bueno, lo hemos iniciado formalmente con el despliegue de este